De acuerdo al Decreto Supremo número 144, el Gobierno Central, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, autorizó la transferencia de partidas en el presupuesto del sector público para el año fiscal 2016, a favor de diversos gobiernos regionales. La región Cusco fue favorecida con un monto superior a los 49 millones de soles, el cual será destinado a diferentes obras viales. Entre ellas está considerada la obra del asfaltado de la carretera Yaurisque-Ranracasa-Paruro, que se culminará este año tras el compromiso asumido por parte del presidente del gobierno regional, ingeniero Edwin Licona Licona. Un monto de 49.466.000 soles que han de servir para mejorar la transitabilidad en la región del Cusco. Se va a asignar un presupuesto bastante considerable de 20 millones para culminar la carretera de Yaurisque-Ranracasa-Paruro, que es una obra que el presidente regional ha priorizado y consideramos también desde la gerencia que es de suma importancia para mejorar la calidad de vida de la población de la mancomunidad de los hermanos Ayo. Por otra parte, según el cronograma del Ministerio de Educación, sobre el concurso público a los cargos de directores de unidades de gestión educativa local, la región Cusco actualmente se encuentra en la fase de evaluación de competencias a los profesores que pasaron la primera y segunda fase del concurso. Del 25 de mayo al 4 de julio estamos en el proceso de evaluación de la etapa descentralizada, es decir, que los docentes tienen que asistir a una evaluación de competencias en la fecha y hora asignada, que pronto vamos a determinarla, asistir a la entrevista del comité de evaluación, a la DREG y a la hora y fecha exacta indicada. El concurso contiene en sus etapas instrumentos de evaluación y acciones que involucran en las diversas instancias de gestión educativa descentralizada para ocupar estos cargos de acuerdo a la meritocracia. Un requisito mínimo es de que tenga que estar ubicado en la escala del quinto a la, octava escala, ¿ya? En principio, tenga de repente antecedentes de trabajo en este rubro, y sobre todo ser maestro competitivo y competente, ¿no? Que no tenga algún tipo de antecedente en algún tipo de proceso administrativo, contencioso administrativo, mucho menos el penal, ¿no? Por otra parte, en las instituciones educativas que se encuentran por encima de los 3.800 metros sobre el nivel del mar en la región Cusco, recientemente los directores, profesores, padres de familia se reunieron con el director regional de educación para tomar acuerdos en torno al horario de ingreso a sus centros de estudio en esta temporada de frío. Que en las instituciones educativas donde exista un solo turno, tengan que focalizar los directores de cada hotel para que puedan flexibilizar este horario. Me explico, por decir, tienen una entrada a las 8:30, podría ser a las 9:30 y la hora de salida a las 3 de la tarde, en acuerdo con APAPA, en acuerdo con todos los maestros, a fin de atenuar un tanto este intenso frío que se está produciendo, principalmente en las zonas altoandinas por encima de los 3.800 metros sobre el nivel del mar.